todo niño dibujando. Me gustaba dibujar cualquier cosa que me pasaba. De hecho, recuerdo dibujar mucho con viendo películas, que a veces veía varias veces, y dibujaba. Y bueno, después empecé a tomar clases con amigos también, íbamos juntos, pero recuerdo que, digamos, de ese grupo, ya me daba cuenta de que a mí me gustaba dibujar más que al resto por ahí, o que seguía en mi casa dibujando, y ahí digamos, descubrí las caricaturas de los diarios, más que nada, que eran el humor político de los diarios, sin entender de qué iba, me atraían mucho esas imágenes. Y en este taller empezamos a dibujar con tinta china, aparte del lápiz, que también me encanta. Empecé a escuchar música y a consumir un montón de música de rock más que nada. Y bueno, todo el arte que había ahí en los discos era muy particular. Y también los logos de las bandas, toda la iconografía que había en relación a las bandas que me gustaban. También armamos una banda con amigos del colegio, entonces, bueno, era como todo un combo. Y también yo me encargaba de, me gustaba, íbamos a hacer el logo de la banda y fantasear con tapas de discos que, bueno, no surgieron, pero bueno, estaban ahí. Y un poco por ahí viene primero el camino del diseño. En realidad empecé haciendo mucho fotomontaje o retoques de imágenes, que fue también por esta necesidad, digamos, también a veces a escanear cosas y llevarlas ahí y mezclarla con esas otras fotos y todo. Se termina armando una ilustración de alguna manera, o sea, siempre trabajé digital, por lo general trabajo digital, pero bueno, es como siempre hay una interacción entre lo que es el píxel, la foto, las texturas, que me encanta usar texturas en las ilustraciones, y bueno, y el tema del vector, que te da una posibilidad a veces para trabajar esas ilustraciones cuando las aplicas en distintas piezas, esto en función del diseño y todo, que de poder escalar y demás. Entonces siempre mezclé ambos mundos. Siempre del dibujo en lápiz, que sí es el puntapié inicial para todo tipo de trabajo. En esos garabatos por ahí yo veo cosas que por ahí empieza. Que nadie más ve. Por ahí empieza pero todo. Pero siempre son todo. Sí, cosas pequeñas. Si son canciones para un disco, está bueno también porque es un poco más... escucharlo. Claro, es escucharlo y analizar las letras y hacer la propia interpretación de eso, que obviamente no es la del intérprete seguramente, la del compositor, pero que bueno, no. Eso es lo lindo también. Digamos. ¿Tenés un estilo propio? Yo por ahora no me considero con un estilo, digamos, con esto que te digo que mezclo siempre vectores y píxeles, también porque esto viene un poco seguramente del diseño, que trato de trabajar en función de ese trabajo, no tanto como desde mi obra. Diseño hace mucha gente, pero ilustración... Claro. No tanta, ¿no? Bueno, eso sí. ¿Vos ilustración o dibujo estudiaste de chiquito nada más? Sí, sí, sí. Después. Bueno, y después sí, cuando ya empecé salieron, digamos, del diseño, salieron estas betas así de pequeñas ilustraciones y cosas que me servían para trabajar. Después sí empecé ya casi terminando la carrera, empecé también a conocer trabajos de más ilustradores. Recuerdo, por ejemplo, una charla que tuvimos en la Facu en los últimos años, de Pablo Bernasconi, que es un referente, en esos años fue fundamental. Sí, a ver, Laura Barsky, Cristian Montenegro, que son también ilustradores que también son diseñadores, también estudiaron en la FADU, de hecho. Bueno, otro es Nate Williams, se llama, que de hecho hace poco me enteré que vivió mucho tiempo en Argentina, cuando yo medio que lo descubrí, pero no lo sabía. Y él es de Estados Unidos, si no me equivoco. Y bueno, también él tiene un estilo mucho más gestual y... Bueno, este es el anuario de la Asociación preferidos. De Ilustradores, donde tengo... ¿De acá, de Argentina? Argentina. Fue un trabajo personal, digamos, cuando salió la convocatoria para hacer este diccionario. Nada, quería trabajar con alguna temática de este estilo, así... Diccionario había algunas variantes de las palabras y después... Esto es del año pasado y el anteaño pasado. Sí, y tenemos algunos discos también. ¿Puede abrir? Este disco sí. Tiene librito, hicimos una ilustración para cada tema y que esas ilustraciones también se puede abrir. Aparecen en la tapa. Después, bueno, acá hay uno que tiene otra técnica también diferente, que es con maqueta. ¿Es una maqueta es que una hiciste maqueta vos? Con estas piezas. Tendría que pensar a dónde está esa.
todo digital. Ah, sacaste, Pasa que lo que hiciste tomé, la maqueta en madera. claro, A ver las si hay alguna pieza de las varillas, que está acá. primero en papel, después acá están las Esta es piezas. esta, por ejemplo. Sí, está bien. Esta es esta. Sí, acá está esta, no están todas. Salió también desde lo conceptual. El disco es un compilado de 16 bandas que graban ahí en Estudio Urbano, ellos tienen un estudio de grabación, además de todos los talleres. El compilado se llama Fábrica de Música. Entonces arrancamos de ahí, de la idea de fábrica, sin caer en un cliché, digamos, de hacer una fábrica literal. Aquí está la maqueta Qué bueno la maqueta ahí. en otra vista. Entonces, bueno, lo tomé como eso, como 16 piezas, ¿no? Las 16 bandas, y que esas piezas pudieran armar diferentes combinaciones. En este caso, arman el número 6, que es el volumen 6, y estas mismas piezas arman las iniciales Estudio Urbano. del disco. Bueno, este es uno de los primeros discos que hice, que es de Quintino Sinali, que es un baterista, percusionista argentino. Y acá está el Muy tríptico. bueno. También con imágenes de él intervenidas. Bueno, y casi en paralelo con el disco de Quintino, salió la posibilidad de hacer otro disco con él y Jorge Araujo, que es baterista de Divididos, Gran Martel, ¿Esto qué es? sino que tocaban también, son, digamos, es como composiciones, una ilustración con los diferentes parches del bombo legüero, digamos, de diferentes Parece instrumentos de como un percusión. insecto, pero hecho con parte Total, de. totalmente. Entonces, a partir de ahí apareció Ahí esta. está el Y hay insecto. uno, y la tapa también Ayer, es otra. Ahí hay claro. un cajón peruano. Esta es una Está de las para que últimas era. ilustraciones editoriales que hice hace poco para una revista de ciencia francesa. Y era una nota sobre el sueño, sobre los hábitos de sueño en la actualidad. Esta es una ilustración para un coro infantil. Y Oh, este es uno de mira. los primeros trabajos de ilustración. Acá tengo más piezas. Son para un encuentro de gestión musical. Hicimos una carpeta. Acá hay unas postales con el cronograma de todo el evento. O sea, acá trabajé todo el diseño y las ilustraciones. Esta es una convocatoria de una ONG internacional, tiene sede en España. Me postulé a esa convocatoria y quedó en una selección de muchas piezas. Internacional. Sí, bueno, y esta ilustración, la ilustración general, partió también de un dibujo que sí tengo por ahí, que de hecho no está en papel. A ver. En realidad ¿Qué? apareció medio por casualidad. Quedó, claro, y después, digamos, como que esta forma me sugirió esa mano, ¿no? La verdad que en el principio no había un objetivo Y las gotitas que. puntual. Bueno, me pareció bueno integrar cada canción o cada ilustración de cada canción a esta gran maraña. Un detalle que parece menor, pero cuando llevé esta imagen a la compu, la textura escaneada, al menos, porque no tiene una gran textura el filo fácil, pero no, digamos, fue diferente A a un si lo hubiese hecho papel. en papel. Y ya esa textura quedó también como base ¿Qué de es? ¿Y cómo todas las haces cosas que pinté. la fotografías? Sí, y de hecho después, igual, lo trabajé todo. Pero bueno, esta textura sirvió de base. Después quedó una textura blanca y algunas cosas más y pinceladas y todo, pero fue una base que, si hubiese sido en papel el boceto, no hubiese quedado igual, qué sé yo. En el disco de Pilar surgió la idea, hablando un poco y imaginando cosas, surgió la idea de llevarlo a YouTube también, las canciones, algo que es muy habitual hoy en día. Así que ya que teníamos incluso una ilustración para cada tema, decidimos hacer unos videos sencillos. Vamos a abrirlo. Es algo bien sutil, digamos. La idea en el video era que sea algo sutil. Es otro disco que salió solo en digital por el momento, que está en Spotify. También, digamos, ¿ves? Lo trabajamos específicamente para Spotify y Apple Music. Y lo mismo, hicimos también la versión YouTube. En este caso había una sola ilustración, porque era solamente la portada. Este es el show presentación de Jorge Araujo del disco. Justo acá hay un detalle que es un detalle de la tapa, de la llave que está en la tapa, que tiene también una cerradura adentro y como rotada quedó como un castillo, digamos.
¿cuál es la parte de la ilustración o la etapa o el momento que más placer te da hacer? Ese paso entre la investigación previa, la búsqueda y los bocetos, muchos garabatos. En lápiz. A cuando ya visualizo que está el dibujo, la ilustración que quiero, que puede ir. Ya cuando lográs la imagen ves un poco lo que viene. Sí, acá hay un proceso de algunas partes de ese dibujo. Yo tenía el boceto, que es este, el boceto inicial. Y digamos, para llegar a esta resolución, que ya es más, está como pulida para pintar y trabajar. Acá hay algunas cosas de los edificios que las trabajo en Illustrator, después las llevo a Photoshop, para el estilo de edificio, que hay edificios característicos de Sevilla, por ejemplo. Llego al pulido y veo que la pollera todavía quedó, o sea, perdió algo del boceto inicial, que es muy chiquitito, acá está escaneado y agrandado y de hecho retocado también. Entonces la idea es volver un poco a esa pollera con mucho más vuelo. Siempre trato de que no... De perder lo menos posible en esto del pasaje del lápiz a lo digital, digamos, o a la línea ya mucho más pulida. Este boceto viene de acá, aunque tiene retoques en la compu también. Y hay bocetos chiquititos de cómo iba a hacer esa pose de la bailadora. Y la idea es volver un poco a ese gesto que tenía ese bocetito pequeño. Ahora hay una tapa, una nueva portada de disco pronta, ya terminada, digamos, pronta a salir, a empezar a promocionarse. Y también estoy con un proyecto personal de una especie de tira, que bueno, que también vincula un poco lo que las grandes motivaciones que me rodean, que son la ilustración y la música.